Legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal manifestaron su reconocimiento y felicitaciones al Instituto Politécnico Nacional por sus 80 años al servicio de México. En sesión solemne en la Asamblea, el director general Enrique Fernández Fashnat aseveró que la Ciudad de México tiene un aliado en el Instituto para contribuir con análisis rigurosos y soluciones factibles a sus necesidades educativas, lo que permitirá el anhelado desarrollo. Aunque reconoció que la ciudad y el país tienen muchos problemas económicos y sociales por los cuales no hay mejor solución que aquella que surge del conocimiento y de sus aplicaciones.